chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Marce, buen día, desayunando, así que por eso estoy apagada. Está bien. Buen día Buen a día, todos. la cama no me soltaba, no había forma. Hoy sí, es verdad, me pasó lo mismo, así que me levanté, me pegué un baño para despeinarme porque... Buen día, buen día. Hola, Che. ¿Cómo están, chicos? Yo A mí no me desayunando. interesa que estén desayunando, yo quiero las cámaras encendidas igualmente. Por favor. Hola, Pau, ¿cómo andas? Muy bien, así me gusta, Gaby. Muy bien. Bueno, me alegro, la verdad, que haya demasiada concurrencia para hacer sábado de la mañana. Me alegra mucho. Sí, la verdad que sí está bueno. Ahora voy a cerrar esto por si no se ve. Bueno, chicos, vamos a ir empezando. No sé si hay alguien de la franja que esté grabando la clase o no. Si me dicen para ver si pongo para grabar. Sale grabando, pero no sé quién sí, está grabando. Ah, sí, están desde la... Ahí están desde la franja. Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer la presentación y todo para después los demás chicos que vean esta clase por YouTube, ¿sí? Nosotros somos de un grupo de estudios o academia que se llama Advocat, ¿bien? Tanto yo como Aye somos abogados recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho. La idea es estar dando estas clases, ¿sí? Gratuitas para ayudar a los chicos a cursar en toda esta situación atípica que estamos viviendo como sociedad y demás. Así que, bueno, poder otorgarles o darles las herramientas para que ustedes puedan presentarse de mejor forma a cara al parcial y, bueno, por supuesto, después para el final, ¿no? Agradecerles, como siempre, a los chicos de Franja Morada por darnos este espacio, darnos la posibilidad de tener contacto con todos ustedes. Y también, de cierta forma, felicitar a los chicos de Franja Morada por todo este tipo de actividades y tareas que hacen, ¿sí? Desde el Centro de Estudiantes, tratando de estar lo más cerca posible del estudiante, justamente ayudándolo en esta situación atípica, como bien digo, que se está viviendo. Ayelen Bartolomé es la otra profe, entre los dos estuvimos dando el curso de DIECA, ¿sí? Del ingreso, y ahora, bueno, estamos dando introducción al derecho, y el segundo semestre daremos privado 1 y penal 1, ¿sí? Desde Advocat, que es nuestro grupo de estudio, estamos brindando el curso completo de introducción al derecho con el material de estudios incluido, ¿sí? Así que quien se quiera sumar o demás, nos consultan a nosotros, tanto a Aye como a mí. En las diapositivas figuran nuestros números de teléfono, al igual que después le vamos a estar subiendo una guía de estudio. En esa guía de estudio también van a encontrar nuestro número de teléfono para cualquier consulta, por si están interesados en el curso completo, ¿sí? Por supuesto, bueno, ya estamos muy cerca del segundo parcial, pero pueden agregarse o pueden sumarse para rendir el recuperatorio del primer parcial, quienes lo tengan que hacer. Vamos empezando el miércoles de la semana que viene, miércoles o jueves, lo más probable. Vamos a estar empezando a dar todo el contenido del primer parcial, ¿sí? Para el recuperatorio, quienes tengan que hacer. Al igual que después en julio, vamos a estar abriendo también el curso nuevamente para quienes quieran prepararlo para el final, ¿sí? Así que, bueno, cualquier consulta, estamos a su disposición en ese sentido. Empezamos entonces, ahí no sé si tengo habilitada la función. Están preguntando si hacemos repaso de la unidad 7 y 8. No, la clase gratuita que se hace es de la unidad 5, ¿sí? En virtud de esto de que les comento, desde Boca tenemos el curso completo, ¿sí? De hecho, ahí veo a varios alumnos nuestros que están conectados en esta clase. Así que bueno. Y además también por una cuestión de tiempo, ya están muy próximos a rendir el parcial. Así que por más que quisiéramos, por una cuestión de tiempo, no podríamos hacerlo.
Pero bueno, le damos la bienvenida a la clase, chicos. Espero que les sea más amena y sobre todo que les ayudemos a bajar estos conceptos que a veces parecen tan abstractos a la realidad. Van a ver que la materia está buena, es linda y tiene mucha aplicación práctica. Así que bueno, dale, empecemos, Marce. Empezamos, bueno. Chicos, después, entre hoy a la tarde o mañana, le vamos a estar subiendo, le vamos a pasar a los chicos de la franja la guía de estudio. La guía de estudio que ustedes tienen es la primera parte de la unidad 5, ¿sí? Lo que le vamos a subir es la segunda parte y completar toda la unidad 5, ¿bien? Con respecto a la guía de estudio, como bien dice la palabra, es guía de estudio. Tienen que completarla ya sea con la bibliografía o con estas clases, ¿sí? Es para una ayuda a memoria a la hora de estudiar simplemente, ¿bien? Ahí compartimos pantalla. ¿Se ve? Sí, Marce. Sí. Bien. Chicos, la clase anterior, que fue la del lunes, comenzamos a ver la primera parte de la unidad 5, y habíamos visto la dogmática jurídica. ¿Qué se analiza en esta unidad 5? La ciencia jurídica, justamente. En la unidad 4, ustedes vieron los conceptos básicos. ¿Qué es lo que es una sanción? ¿Qué es lo que es un acto ilícito, según algunos autores? ¿Sí? ¿Qué es lo que es un acto coercitivo? ¿Qué es lo que es la coerción? ¿Sí? O acto coactivo. Entonces, en la unidad 4 ven los conceptos básicos que les va a servir para lo largo de toda la carrera, ¿bien? En la unidad 5 analizamos qué es lo que es ciencia jurídica y si lo que nosotros hacemos como abogados, ¿sí?, es ciencia o no lo es, ¿sí? Ya está de más decir que por supuesto que es ciencia, ¿sí? Esto es que siempre con Aye nosotros decimos, cuando nos encontramos con un compañero de la facu o con un compañero que está cursando otra carrera y nos dice que está estudiando ingeniería o que está estudiando bioquímico, medicina o una cuestión así, entonces nosotros como que decimos, ah, bueno, mira qué bien, qué científico que sos. Bueno, nosotros también somos científicos del derecho, ¿sí? Los estudiosos del derecho también hacemos ciencia, nada más que nuestro campo, nuestro objeto de estudio es otro, ¿sí? Justamente las leyes, las ciencias sociales, ¿sí? Así que esta cuestión de que muchas veces o nos tiramos a menos o algo por el estilo, bueno, también somos científicos sociales. Bien. ¿Qué analizamos? La dogmática jurídica. Bien. Habíamos dicho que la dogmática jurídica, ¿sí?, provenía de esto, de esta idea de dogma. Esto estoy haciendo repaso de algunas de las cuestiones que ya vimos el lunes. Cuando hablamos de dogma, ¿de qué hablamos? A ver si participan un poco y sobre todo los alumnos nuestros o los chicos que estuvieron el lunes y ya escucharon la clase. Una verdad incuestionable. Bien, exacto, una verdad incuestionable, que era lo que nosotros hacemos siempre el ejemplo con el dogma de la iglesia, ¿sí? De cualquier tipo de iglesia. La iglesia católica tiene un dogma, que es la existencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es incuestionable, ¿sí? O crees o no crees, punto. No se cuestiona la existencia de Dios, ¿sí? Eso es el dogma. Chicos, una cuestión, me olvidé de decirles, cualquier duda que tengan o pregunta, por favor, se habilita el micrófono y me cortan, ¿sí? No hay ningún problema. La idea es hacer la clase lo más amena e interactiva posible, así que no hay ningún problema. De hecho, si ustedes preguntan, pueden ayudar a sus compañeros con la pregunta que hacen o acotación o lo que sea, ¿bien? Y prefiero que me corten el micrófono y lo manden por el chat porque no lo puedo leer. Entonces, volviendo a la cuestión de dogma, es esta verdad incuestionable. ¿Cuál era el dogma de la dogmática jurídica? A ver si se acuerdan. Decir que el derecho positivo tiene fuerza obligatoria. Bien, el dogma, la verdad incuestionable de la dogmática jurídica era aceptar esto, de que el derecho, ¿sí?, tiene el derecho positivo, es decir, la ley escrita, tiene fuerza obligatoria. Este es el dogma, la verdad incuestionable que postula la dogmática jurídica, ¿bien? Y ahí comenzamos a ver tres rasgos característicos o distintivos de la dogmática jurídica. En primer punto vimos la adhesión dogmática al derecho positivo. ¿Y qué tipos de escuelas vimos acá, chicos? La de exégesis, la de Alemania... Y otras dos.
Bien, habíamos visto entonces la escuela de la exégesis, que es la escuela francesa, que se produce, gracias May, que es la escuela francesa que se produce o llega a su auge al momento en que culmina el proceso de codificación, con el código de Napoleón Bonaparte en Francia, y que postulaba la escuela de la exégesis una adhesión al derecho positivo. Reconocía como única fuente o como fuente legítima el derecho positivo, la ley escrita, ¿sí? Como fuente del derecho, la escuela de la exégesis me decía que solo existía la ley escrita, ¿sí? O legitimaba la ley escrita. Luego habíamos visto la escuela de los conceptos de jurisprudencia, que era la escuela alemana de von Gering, ¿sí? Que planteaba esta idea de que el derecho es un derecho completo, coherente y preciso, partiendo de una idea o de un supuesto hipotético, ¿bien? De que el derecho es claro, es concreto, es preciso, es coherente, ¿sí? Y estas ideas de completitud del derecho, de coherencia, de perfección del sistema del ordenamiento jurídico, lo vamos a terminar de ver con la idea del modelo dogmático del legislador racional, que es el punto B, ¿sí? La siguiente característica de la dogmática jurídica. Lo que vamos a analizar ahora, entonces, es la idea del legislador racional, ¿sí? Cuando yo tengo abierto, chicos, el Zoom y un PowerPoint a la vez, no sé por qué se tilda, así que tengo que volver a cerrar y compartir de vuelta. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar acá va a ser el modelo dogmático del legislador racional, ¿sí? ¿Qué nos dice? Una de las técnicas que permite la dogmática reformular el derecho positivo, adecuándolo a determinadas ideas, es atribuirle propiedades de racionalidad al legislador. ¿Sí? A ver, dijimos que el dogma de la dogmática jurídica, ¿cuál era? Decir que el derecho positivo tiene fuerza obligatoria. ¿Sí? Para sustentar ese dogma, ¿a qué recurren los dogmáticos? A esta idea del legislador racional. ¿Sí? Para yo decirles a ustedes que el derecho tiene fuerza obligatoria, y esa fuerza obligatoria es incuestionable, entonces le tengo que decir a ustedes que el derecho o el ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico completo, coherente, ¿sí? Preciso. ¿Quién va a reconocer la fuerza obligatoria de un derecho que no sea completo o que sea incoherente? ¿Sí? ¿Quién acepta una orden incoherente? Nadie. Entonces, ¿a qué recurrieron estos dogmáticos? A la idea del legislador racional, ¿sí? A la idea de que el legislador que sanciona estas leyes que forman parte del ordenamiento jurídico tienen ciertas propiedades de racionalidad, ¿sí? ¿Queda claro este concepto, chicos? Prefiero que me digan que sí, a ver si vamos bien. Sí, sí. Ah, sí, sí. Bien. Sí. Entonces, los dogmáticos, para justificar esa fuerza obligatoria, para sustentar ese dogma, recurren a estas propiedades de racionalidad que van a tener los legisladores. Son propiedades supuestas o hipotéticas, ¿sí? Hablamos de un supuesto hipotético de que el legislador es así como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Punto uno, ¿qué nos dice? Los juristas hablan del legislador como si fuera un único individuo que hubiera dictado todas las normas que integran el ordenamiento jurídico. ¿Sí? ¿Esto sucede así? ¿Hay un solo legislador el que sanciona todas las normas? No. De hecho, nuestro ordenamiento, nuestro sistema, tenemos 257 diputados, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Sin hablar, bien, de que cada 6 años sus mandatos se van renovando. ¿Sí? De cada legislador, obviamente, ¿no? Cada 2 años se va renovando de forma proporcional el Congreso. Entonces, no es un único individuo, un único legislador el que sanciona todas las normas que forman parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? Bien, segunda característica que le da esta teoría del legislador racional a los legisladores. Aluden a un legislador imperecedero que mantiene con su voluntad la validez de las normas, incluso las dictadas mucho tiempo atrás por hombres que tal vez hayan muerto. Esta idea de imperecedero es decir que es un legislador perpetuo, que siempre el legislador, al manifestar su voluntad en una ley, va a ser imperecedero. Se crea la idea de que el legislador es imperecedero.
¿Esto sucede? No, acabo de decir que cuánto dura el mandato de cada legislador. 6 años, ¿sí? Y más allá de eso, puede que haya leyes que se sancionaron, que al momento de sancionarse participaron personas que hoy ya no están entre nosotros, ¿sí? Entonces, lo que hace Mino acá para cuando lo lean, es, por un lado, dar la característica que esta dogmática del legislador racional le da al legislador, y después de cierta forma criticarlo, y decir, esto en la realidad no sucede. Esta es la lógica con la cual tienen que leer todos estos ítems. Presuponen que el legislador es siempre consciente de las normas que sanciona. ¿Sucede esto en la realidad, chicos? No. Ahí veo las caras que me dicen, no, claro que no. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay muchos legisladores, y sin ánimo de ofender a nadie, que levantan la mano, ¿sí? Sin siquiera saber lo que están votando. ¿Bien? No hay requisito de estudios para ser diputado de la Nación, por ejemplo. No es necesario ser abogado, ni tener una tecnicatura en redacción de leyes, ni nada por el estilo. Lo cual está bien, está perfecto. Pero de ahí en más, hay un montón, puede que haya un montón de legisladores en términos generales, tanto diputados nacionales como legisladores provinciales en las distintas provincias, ¿no? Que muchas veces levantan la mano y votan en bloque. Dentro de la Cámara de Diputados hay bloques partidarios compuestos por partidos políticos, ¿sí? Supongamos que yo soy del partido político A, para no nombrar ninguno, yo soy del partido político A. Se está votando la ley de presupuesto y nosotros somos oposición. Lo voto en contra solo por el hecho de que el bloque al cual yo formo parte, del partido político al cual formo parte, se dio la orden de votar en contra, por ser oposición. Y esto sucede mucho en la realidad. Entonces yo como legislador levanté la mano votando en contra, pero no fui consciente de lo que esa ley trataba muchas veces, ¿sí? Luego nos dice también que los juristas, en esta ficción que crean alrededor de este legislador racional, lo consideran un legislador omnisciente, atribuyéndole el conocimiento de todas las circunstancias fácticas. ¿Qué quiere decir esta idea de omnisciente? Considera que el legislador conoce todo de todo, ¿sí? Conoce sobre todo y todo. Esto sucede, no hay una persona en el mundo que conozca todo. De hecho, hasta el presidente de la Nación tiene asesores, porque hoy, por ejemplo, el presidente de la Nación es abogado, ¿sí? El presidente anterior fue ingeniero. Entonces, un abogado muy difícilmente va a saber de cuestiones de salud, necesita asesores. Un ingeniero muy difícilmente va a saber cuestiones de derecho, necesita un asesor que lo asesore en esa materia. Lo mismo sucede con los legisladores, ¿sí? De distintas profesiones que las hay, ¿sí? Un legislador no puede conocer sobre todas las cuestiones fácticas que se dan en la realidad, ¿bien? Pero en esta ficción que crea esta dogmática del legislador racional, le atribuyen al legislador la característica de ser omnisciente. ¿Qué es lo que dice Nino? Esto en la realidad no sucede, ¿bien? 5. Imaginen que el legislador es siempre operativo, no dictando normas que carezcan de aplicabilidad alguna, lo cual es falso. ¿Qué considera esta dogmática? Que el legislador siempre va a dictar normas o leyes operativas, es decir, que sean prácticas y aplicables en la realidad. ¿Esto sucede? No. Un montón de leyes que podemos llegar a tener que o bien no se reglamentaron porque no se llevaron a cabo, o bien directamente no se aplican en la realidad, pierde aplicabilidad, ¿sí? Entonces hay muchas leyes que los legisladores sancionan que no necesariamente todas esas leyes sean operativas. Hay muchas que no, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Marce. Sí, sí. Sí. Bien. Atribuyen, por otro lado, al legislador la propiedad de ser generalmente justo, imputando sus propósitos las soluciones interpretativas axiológicamente más adecuadas, cosa que muchas veces dista no poco de responder a la realidad. ¿Qué consideran los dogmáticos de la idea del legislador racional? Que el legislador va a ser generalmente justo, ¿sí? Que siempre va a aprobar leyes justas. ¿Esto se da en la realidad? No. Hay muchas leyes
que incluso son declaradas inconstitucionales por violar o transgredir derechos de las personas. Entonces, no son axiológicamente justas. ¿Bien? 7. La dogmática supone que el legislador es coherente, puesto que su voluntad no puede contradecirse consigo misma. Los chicos, nuestros alumnos que vivieron con nosotros en la unidad 6, ¿esto pasa en la realidad? A ver, la idea es justamente... No, porque hay muchas leyes que se contradicen, porque tienen soluciones diferentes. ¿Cómo lo vimos eso? ¿Cómo se llama? Como lagunas. Contradicción normativa. Contradicción normativa. Sí. ¿Sí? Entonces, justamente, la idea de esta dogmática, de esta teoría, digamos, es considerar que el legislador es coherente, que el legislador nunca se va a contradecir consigo mismo. ¿Esto pasa en la realidad? No. Hay cientos de normas que son contradictorias. ¿Sí? Dos normas, por ejemplo, que regulan un mismo caso con soluciones distintas. Contradicción normativa, ¿bien? Que es uno de los defectos lógicos que ustedes estudian en la unidad 6, ¿bien? Además, también van a considerar que el legislador es omnicomprensivo, pues no deja ninguna situación jurídica sin regular. ¿Esto sucede? No. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Porque hay lagunas en las leyes. Hay lagunas en el derecho. Hay lagunas en el derecho, que los alumnos nuestros ya lo vimos, lo que era la laguna del derecho y lo que también era la laguna axiológica. ¿Bien? Entonces, la dogmática del legislador racional le otorga esta característica al legislador de ser omnicomprensivo, que no hay cuestión que no se le pase. En la realidad esto no sucede. ¿Sí? El derecho presenta abundantes lagunas. ¿Qué son las lagunas? Aquellos casos fácticos o casos que se dan en la realidad que no están contemplados en una norma o en una ley escrita. ¿Sí? Y por último nos va a decir, o le va a otorgar al legislador, la característica de ser siempre preciso. ¿Sí? Esto tampoco sucede en la realidad o en la práctica porque hay normas que contienen términos vagos o ambiguos. ¿Sí? Y ahí nos vamos a presentar o vamos a estar frente a leyes ambiguas o bien ante imprecisiones normativas. ¿Sí? Que también lo estudian en la unidad 6. ¿Qué son los problemas de interpretación del lenguaje que se estudian en la unidad 6? ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la función que cumple este modelo ficticio del legislador general? Todas estas racional, perdón. Todo lo que acabamos de ver del legislador racional son estas características ficticias que esta dogmática le atribuye al legislador. ¿Sí? De cierta forma, para fundamentar o sostener ese dogma, ¿y cuál es el dogma? La fuerza obligatoria del derecho positivo. Yo no puedo sostener la fuerza obligatoria de un derecho positivo que presente errores o defectos. Entonces, voy a decir que ese derecho positivo es completo, es racional, es coherente. ¿Por qué? Porque lo sanciona un legislador racional. Un legislador con todas las características que acabamos de ver. Pero no deja de ser una simple ficción, ¿sí? Un supuesto hipotético. Entonces, presuponiendo la racionalidad del legislador, los juristas dogmáticos pueden atribuirle las soluciones propuestas por ellos para adecuar el derecho a ciertos estándares axiológicos vigentes. Es decir, el legislador racional, teniendo en cuenta sus propiedades de racionalidad, me va a ayudar a qué? A cerrar las lagunas del derecho, eliminar contradicciones, precisar términos vagos y prescindir de normas superfluas, etc. ¿Sí? Estos, cerrar lagunas, términos vagos y demás, son los problemas de interpretación del lenguaje y de efectos lógicos del sistema jurídico que ustedes ven en la unidad 6. ¿Bien? Que no es lo mismo, y adelanto contenido de la unidad 6, prestenme atención, no es lo mismo decir problemas de interpretación del lenguaje jurídico que de efectos lógicos. A ver si los alumnos nuestros recuerdan esta diferencia de la unidad 6. Que en los problemas de interpretación el problema está en una norma, y en los defectos lógicos con todas las normas en un sistema jurídico. Bien, bien, May.
Cuando hablamos del problema de interpretación del lenguaje jurídico, analizamos la norma en particular. Y ahí vamos a tener ambigüedad, vaguedad, imprecisión, carga emotiva del lenguaje. Yo solo leo el artículo 79 del Código Penal y analizo si está bien o mal redactado. ¿Bien? El defecto lógico, ¿sí?, que es lo que ven también en la unidad 6, es cuando yo analizo esa norma dentro de un sistema jurídico que está integrado por demás normas. Entonces, cuando yo ingreso una ley o una norma al sistema jurídico, tengo que verificar que esa norma no entre en contradicción con otra, porque está entrando a un sistema jurídico en el cual ya existen otras normas. Entonces, tengo que tratar de esa ley nueva que estoy sancionando, hacerla encajar en el sistema jurídico, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que comienzo a analizar ahí cuando analizo la relación que existe entre esta norma con las restantes normas del ordenamiento jurídico? Los defectos lógicos, contradicciones normativas, redundancias normativas, ¿sí? Entre otras. Bien. ¿Qué continúa esto haciendo un avance de lo que es la unidad 6 y relacionándolo con esta diapositiva que nos habla de estos defectos lógicos del lenguaje y problemas de interpretación? Ahora bien, esta técnica, por supuesto, no es empleada en forma cínica o especulativa. Esta técnica se referencia a la idea del legislador racional. Sino en la mayoría de los casos con honestidad científica, obedeciendo hábitos teóricos heredados por tradición. De cierta forma está diciendo, a ver, no lo empleamos de forma cínica o especulativa, sino que con honestidad científica sabemos que lo que estamos hablando del legislador racional, ¿sí?, es una ficción. Es un supuesto hipotético, ¿sí? No es que somos tontos los dogmáticos jurídicos y creemos que el legislador es así. No, es para poner un supuesto hipotético y partir de ahí, ¿sí? Y se hereda justamente por tradición. ¿Por tradición a qué podemos hacer referencia? Y a las ideas que provenían de la escuela de la exégesis, de la escuela alemana de von Jering, ¿sí? De aquellas escuelas que surgieron tras el proceso de codificación francesa, ¿bien? El proceso de cuando se sanciona el Código Civil Napoleónico en Francia en 1804. Bien, continuamos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. El resto de los alumnos, a ver, de los chicos que están, que no son nuestros alumnos, cualquier duda, chicos, por favor, no tengan miedo, habilita el micrófono y me preguntan, ¿sí? Yo sigo, entiendo que vamos bien, pero cualquier duda, por favor, interrumpe. Bien. Leszek Novak, que es un autor que Nino cita, ¿qué nos dice este autor? El rasgo característico del método dogmático jurídico de interpretación de los textos legales es que tiende a una optimización de la ley. Es decir, a reconstruir a partir de prescripciones legales las mejores normas posibles desde el punto de vista de la exigencia de la doctrina moral y política dominante. Parece que el modelo de admitir por parte de la jurisprudencia el principio de racionalidad del legislador real permite arrojar cierta luz sobre esto. ¿Qué nos está diciendo? La característica de este método dogmático de atribuirle al legislador propiedades racionales, ¿sí?, tiende a qué? A optimizar la ley. ¿Qué es lo que es optimizar? Mejorar la ley, ¿sí? Tiende a esta idea, a contribuir justamente a esta idea de qué? De que no hay nada mejor, nada más perfecto que la ley escrita, ¿sí? Diciéndolo de forma extrema, ¿no? La racionalidad del legislador es una cuasi-hipótesis que se acepta dogmáticamente sin someter la verificación empírica. ¿Por qué? Justamente es parte de un dogma, ¿sí?, de una verdad incuestionable. Entonces yo acepto la idea de un legislador racional, si soy dogmático jurídico, sin someterla a una verificación empírica. ¿Qué quiere decir? Sin someterla a una verificación a través de la experiencia. Porque si yo tengo que someter la idea del legislador racional a una verificación a través de la experiencia, ¿qué nos dice la experiencia en Argentina y en cualquier país del mundo? ¿Qué nos dice la experiencia? No, que el legislador no es racional. Entonces, quienes aceptan esta cuasi hipótesis de idea de que el legislador es racional, lo aceptan sin someterla a esa verificación empírica. Verificar empíricamente algo, ¿qué significa?
verificarlo y comprobarlo a través de la experiencia, de lo palpable, de lo que puede ser experimentado, ¿bien? No es una tesis metodológica, sino una pauta normativa que prescribe que los juristas interpreten el derecho como si el legislador real fuera racional. Es lo que les venía diciendo, que es la idea de crear una figura de un legislador racional para que ese derecho positivo sostenga esa fuerza obligatoria, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Quedó claro lo de la verificación empírica? Sí. Sí. Bárbaro, me interesa, chicos, que está bien que nuestros alumnos estén atentos y estén contestando, pero el resto de los chicos que se sumaron también, por favor contesten y participen en la clase con las dudas que tengan, ¿sí? Para hacerlo más constructivo, más productivo, digamos. Bien. Vamos a tener la forma, acá continuamos, chicos, y vamos a ver estas reglas que nos da Novak, el autor que acabamos de ver. Estas reglas que nos da Novak, vamos a leerla y van a ver que es casi lo mismo que acabamos de ver con la idea del legislador racional. ¿Sí? Vamos a ir leyendo punto por punto y vamos a ir explicándolo, pero es casi lo mismo que la idea del legislador racional. De igual forma, no confundan por las dudas, ¿sí? Una cosa son las reglas que plantea Novak y otra cosa son las características que el legislador racional tiene, ¿sí? Que son las que acabamos de ver. Entonces, Novak elabora este tipo de reglas. A ver, Maggie, si podés leer el punto 1. La presuposición dogmática de que el derecho legislado es coherente encierra, en realidad, una prescripción que podría formularse así. No es una conclusión interpretativa admisible el que dos normas jurídicas sean inconsistentes. Bien, ¿qué nos dice? Novak plantea esta regla de la dogmática jurídica, o considera que la dogmática jurídica, mejor dicho, la dogmática jurídica piensa de que el derecho legislado, el derecho positivo, es coherente, es decir, no admite contradicciones de normas. Por eso de que no va a ser admitible una conclusión que me diga que en el derecho hay normas inconsistentes. Inconsistencia significa contradicción normativa. Entonces, si yo digo que el derecho legislado es coherente, no puedo admitir la presencia de contradicción normativa en un sistema jurídico. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Sí, sí. Bien. Punto 2, Paula, ¿podés leerlo? Bajo la forma de aserción acerca de la necesaria operatividad de todas las formas, de todas las normas de un cierto derecho. Bien, Novak, ¿qué dice? Bueno, la dogmática jurídica habla de que toda norma va a tener operatividad. ¿Sí? Esto de que ya lo habíamos visto, que el legislador era operativo. Vayan relacionando los conceptos. Pero acá no hablamos de la característica del legislador. Hablamos de la característica de la ley. ¿Queda clara la diferencia? Una cosa es la característica que tiene la ley, que es lo que produce el legislador, que son estas reglas que Novak enumera, y otra cosa son las características que tiene el legislador como persona, que es la idea del legislador racional que vimos anteriormente. ¿Bien? Marce. Sí. Es más o menos lo que dice Alf Ross también, ¿o no? Con el tema de la aserción del derecho vigente. No. Ya sé lo que está diciendo. Alf Ross plantea justamente de que la operatividad del derecho hace al derecho vigente. Sí. Pero Alf Ross analiza el concepto de vigencia en ese caso. Ah, bien. Que nos dice, ¿qué decía Alf Ross? Que va a ser vigente aquel derecho que sea aplicado por los jueces. Sí. Siempre dábamos el ejemplo de la ley que generaba el impuesto para la máquina de escribir. Que fue sancionada en la década del 40, generaba un impuesto para quien compra máquinas de escribir. ¿Bien? Ahora, esa ley nunca se derogó. Pero hoy en día, ¿quién compra máquinas de escribir? Ya no se aplica, los jueces no la aplican. Entonces, para Ross, esa ley de 1940, a pesar de no estar derogada, no es derecho vigente. ¿Sí?
pero hace referencia al término de operatividad o diligencia de cuánto los jueces aplican esa ley en sus casos o en sus fallos. Acá hablamos de operatividad en sentido general del derecho. Bien. ¿Quién puede leer el punto 3, chicos? Yo leo. Dice, el postulado que el orden jurídico es completo encubre una previsión de concluir como resultado de una interpretación que el orden jurídico no ofrece ninguna solución para un caso dado. Bien, gracias. Ahí pedían por chat de volver a explicar. Punto 1 nos dice que el legislador es coherente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es coherente? Que en el sistema jurídico no va a haber contradicción normativa. Vale puso de que volviera a repetir. No sé si podés, Vale, habilitarte el micrófono y preguntar cuál es la duda. Dice que no le anda, pero a ver. Lo que yo les decía, Vale, no sé si era esta la consulta, de que Novak enumera las reglas sobre el derecho, sobre la ley. Mientras que lo que vimos anteriormente son las características que va a tener el legislador como persona, el legislador racional. ¿Bien? El derecho legislado es coherente, es decir, no va a tener contradicción normativa. ¿Sí? Las normas son todas operativas, ¿sí? Por ende, no va a haber normas que carezcan de inaplicabilidad, ¿esto sucede en la realidad? No. Y por el otro lado, el orden jurídico es completo, que es lo que estamos analizando ahora. Cuando decimos que el orden jurídico, contesté que esa era la duda. Cuando decimos que el orden jurídico es completo, ¿qué quiere decir? Que no va a, si yo digo que el orden jurídico es completo, ¿qué es lo que no va a existir? Lagunas. No existen lagunas. Lagunas. En la realidad, uh-huh. ¿Hay o no hay lagunas? Sí, las hay. Sí, hay. Las hay. Y los chicos que vieron con nosotros la unidad 6 vimos varios ejemplos en el Código Civil, por ejemplo, de lagunas normativas. Por eso son dos suposiciones o hipótesis esto. Punto 4, ¿quién puede leerlo? Yo, Marce. Detrás del acierto de que las normas que integran un orden jurídico son siempre precisas, se encuentra la regla que prohíbe concluir una interpretación con la afirmación de que en el lenguaje de la ley es vago o padece de ambigüedades semánticas o sintácticas. Bien, ¿qué es lo que está diciendo acá? Tanto el punto 4 como el punto 1 establece la regla y me da la conclusión de lo que tengo que entender por esa regla. Entonces, me dice, si yo considero que las normas del sistema jurídico van a ser precisas, ¿sí? No puedo decir entonces que las normas van a tener términos vagos. Eso es lo que me está diciendo. Vuelvo a repetir, si yo digo que una norma es siempre precisa, entonces no puedo admitir la presencia de términos vagos o ambiguos en las normas jurídicas. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo en el punto 4. Si vamos bien, y no hay dudas, que alguien lea el punto 5. Yo lo leo. Dice, con aserción de que el derecho positivo se adecua generalmente a los ideales axiológicos vigentes, se emite recomendación de que debe elegirse aquella solución interpretativa que tenga consecuencias preferibles desde el punto de vista valorativo. Bien. ¿Qué nos dice? El derecho positivo se va a adecuar generalmente a los ideales axiológicos vigentes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Esto sucede en la realidad particularmente? Muchas veces no. Hay leyes que quedan, por ejemplo, vetustas o viejas, ¿sí? O arcaicas, y que no se adecuan a la realidad social que se está viviendo. Cuando hablamos de ideales axiológicos vigentes, lo axiológico hace referencia a valores, que una a los valores, a lo valorativo. Entonces hace referencia a ideales de los valores vigentes que tenga una sociedad en un momento dado. Como, ¿bien?, el matrimonio igualitario, ¿o no? Claro,
Esa fue una adecuación justamente a los nuevos valores que esta sociedad tenía, ¿sí? El permitirle el voto a la mujer. ¿Bien? Pero ¿cuánto se tuvo que esperar para llegar al matrimonio igualitario? ¿Sí? Entonces, la idea de esta dogmática es considerar que el derecho positivo siempre va a aceptar o va a reconocer esos ideales axiológicos, esos valores que la sociedad tiene, ¿sí? Pero puede que en la realidad esto no suceda, que haya que esperar mucho tiempo para reconocer esos valores que una sociedad tiene plasmados en una ley, o para plasmarlos en una ley. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, sí, Marce. Sí, Marce. ¿Qué continúa diciendo Nino acá? Estas reglas para la optimización de las normas legales que se pretende justificar con el presupuesto de la racionalidad del legislador pueden estar en ciertos casos en conflicto. Por ejemplo, la prescripción de evitar las incoherencias del sistema es incompatible con el postulado de operatividad, puesto que las contradicciones solo pueden eliminarse reduciendo o anulando el ámbito de aplicabilidad de una o ambas normas contradictorias. ¿Qué nos dice Nino acá, chicos? Préstenme atención. Nos va a decir que si yo tengo en cuenta todas las reglas que analizamos y todas las características del legislador racional, si tengo que tener en cuenta todas esas reglas, va a llegar un punto en el cual esas mismas reglas entran en puja y se chocan. Entran en contradicción. ¿Bien? ¿Por qué? Si yo digo de que el derecho no tiene incoherencias, ¿sí? Es decir, el derecho es perfecto, no hay contradicciones. En la verdad, en la realidad, ¿qué sucede? Sucede que sí. Hay muchos casos en los cuales tengo dos normas que me regulan un mismo caso y me otorgan soluciones distintas a ese mismo caso. Eso que acabo de dar es el concepto de contradicción normativa. ¿Qué sucede? Si yo reconozco la existencia de esa contradicción normativa, ¿qué es lo que va a suceder con una de las normas? La tengo que derogar. O tengo que dejar de aplicarla. Por ende, pierde operatividad. Y cuando una de las normas pierde operatividad, se cae esa regla que acabamos de ver de que el derecho siempre es operativo. ¿Queda claro la lógica? Sí. Sí, Marcelo. Bueno. Y acá Nino lo que hace, chicos, es citar dos autores, Sebastián Soler y Luis Jiménez de Azúa, como para que se vea a qué punto llegan los dogmáticos jurídicos con esta idea de un legislador racional, ¿sí? O con esta idea formalista del derecho, esta hipótesis de considerar el derecho coherente, preciso. Magui, ¿podés leer lo que está en el recuadro lila, pero lo que está en negrito solamente? ¿Qué es lo que piensa Soler? Un autor que cita Nino, ¿bien? Legislar, pues, no es tarea de psicología, solo colocándose el legislador en el plano espiritual en el que el derecho se encuentra. Esto es, elevándose, se hace realmente legislador. Esto ocurre, pues, a costa de despersonalizarse. Gracias, May. ¿Qué está diciendo Soler? Si nosotros fuéramos legisladores, tenemos que ponernos en ese lugar de legislador racional. Incluso no es tarea psicológica ser legislador. Tengo que dejar de lado mi psicología, ¿sí? Mis principios, mis cuestiones internas de lado para cumplir el rol de legislador. A pesar de que dejando de lado esos aspectos psicológicos me despersonalice. ¿Sí? A Soler no le importa. Si usted, el señor legislador, es legislador, despersonalícese, pero no mezcle su psicología interna con los asuntos de aprobación de leyes de un Estado. ¿Sí? ¿Alguien, Paula, puede leer a Suba lo que está en negrito, del recuadro celeste? La ley no surge hoy en las democracias de un autócrata, de una sola persona, cuyo espíritu y voluntad es de, perdón, no veo.
De cualquier manera. Es de cualquier manera muy difícil de hallar. El legislador es actualmente una abstracción, mejor dicho, una función. Bueno, aquí lo asume a la idea del legislador Azúa, a la idea de función, ni siquiera de persona. ¿Sí? Entonces, usted legislador es una función, es un cargo. ¿Sí? No me interesa tanto su espíritu, su psicología, etcétera, como dice Soler, sino que la idea del legislador es totalmente una abstracción, es algo totalmente abstracto, por eso nos habla de esta idea de que el legislador es una, mejor dicho, una función. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Marce. Sí, Marce. Bien. Sí, Marce. Vamos a hacer, bueno, los que están, que son alumnos nuestros, ya saben, pero hacemos, bueno, y los que nos han escuchado en las otras clases también, hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos y después continuamos. Antes de hacer la pausa, voy a volver a compartir esto. Quiero volver a compartir esto para cerrar la idea. Veníamos viendo, lo que vimos el lunes, la primera parte de la unidad 5, era todo lo referido a dogmática jurídica a modo de introducción. Vimos el primer rasgo el lunes, ¿sí? Adhesión dogmática al derecho positivo. Ahí contestamos la pregunta de Lucía. La adhesión dogmática al derecho positivo, lo que acabamos de ver es el modelo dogmático del legislador racional. Y lo que vamos a continuar viendo va a ser estas otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales. ¿Sí? Y nos va a quedar el punto 3 del índice del libro de Nino, que es hacia una nueva ciencia de derecho. ¿Sí? Entonces terminamos con el punto B, legislador racional, y vamos a continuar con el C. ¿Bien? Después de la pausa. Lucía preguntaba, ¿puede interpretarse la posición de Soler un tanto positivista? Bien. Lucía, acá Nina no llega a clasificarlo a Soler como positivista, pero a grandes rasgos los dogmáticos jurídicos son por lo general positivistas, porque hablan de una adhesión al derecho positivo y una fe ciega a la fuerza obligatoria del derecho positivo. Entonces, todos estos dogmáticos, ¿sí? Dogmáticos jurídicos que postulan o apoyan estas teorías del legislador racional y todo esto, son positivistas en términos generales, son positivistas, ¿sí? Porque hablan de esta fe ciega al derecho positivo, a la ley escrita, ¿bien? Distinto a qué, a los jus naturalistas, en donde van a considerar la existencia de la moral, la ética, como parte también del derecho. ¿Bien? Bien. Bueno, chicos, vamos bien. Sobre todo, a ver, los chicos nuevos, habilítense el micrófono, por favor, digan si vamos bien o no. No tengan vergüenza. Bueno. Sí, ¿tanto? Bien, Marce. Gracias, Estela. Bueno, Aya, entonces hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y continuamos. Dale. Seguimos en un ratito entonces. Dale, apagamos cámaras y videos, chicos, y queda esta videollamada y en 5 o 10 minutos continuamos.
Chicos, continuamos. Sí, oye, acá estamos. ¿Están ahí? Bueno, ahora sí. Ahí los veo. Bueno, genial. Ya me voy a fijar si tengo habilitada la función para compartir, Marce. Ah, sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar, queríamos recordarles que el miércoles de la semana que viene empezamos con las clases para el recuperatorio. Si alguien quiere sumarse, puede consultarnos para las clases solamente para recuperatorio. Y si no, vamos a estar dictando el curso completo para final en julio. Así que, bueno, ya saben, tienen nuestros números de teléfonos en los apuntes, en la guía de estudio, cualquier consulta. Estamos a su disposición, chicos. Seguimos entonces con la dogmática. Terminamos acá. ¿Qué vimos hasta ahora entonces? El punto A, que era de la adhesión dogmática al derecho positivo, y el punto B del modelo dogmático del legislador racional. ¿Qué vamos a ver ahora? Otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales. Vamos a ver que en este punto es mucho de lo que ya venimos mencionando. Me dice una compañera que no me está escuchando bien. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, ya sé. Ah, bueno, ¿se ve bien el PowerPoint también? Sí. Sí, sí. Bueno, ya saben, cualquier duda, se habiliten el micrófono y preguntan, tanto para nuestros alumnos como los demás alumnos nuevos. No tengan vergüenza ni miedo, porque estamos para eso, para ayudarlos a que se saquen las dudas y que les quede clara esta bolilla. Vamos entonces con otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones racionales. Como les decía, esta parte se relaciona mucho con lo que vimos la clase pasada. Sí, vamos a mencionar algunos conceptos que ya hemos mencionado. Además del presupuesto de la racionalidad del legislador, la dogmática también utiliza muchos argumentos, muchas herramientas, para mostrar la compatibilidad que existe con la adhesión al derecho legislado. La dogmática va a reformular el derecho, lo va a interpretar, y esto lo va a hacer para ayudar a salvar las imperfecciones que tiene, y también para adecuarlo a los estándares vigentes, que siempre mencionamos esto, el derecho tiene que acompañar el paso del tiempo también e irse adecuando a estándares vigentes. Vamos a tener tres técnicas para justificar estas soluciones originales que nos da la dogmática. La primera es la sistematización del ordenamiento jurídico. La segunda es la creación de o formulación de técnicas, de teorías, perdón, formulación de teorías. Y la tercera es el realismo jurídico, que no es otra cosa que buscar la naturaleza jurídica. Vamos a ir desarrollando cada una de estas técnicas. Vamos con la primera, la de sistematizar el ordenamiento jurídico. Si yo les digo la sistematización del ordenamiento jurídico o la búsqueda de sistematizar el ordenamiento jurídico, ¿a qué autores que mencionamos la clase? Al Churrón y Bullishin. Bullishin, muy bien. Estos dos autores, ¿se acuerdan qué decían de la sistematización? ¿De qué se trataba esto? A un conjunto de normas la reemplazaban por principios más generales. Economizarlo. Claro. Y que también. Economizar el sistema. Muy bien. Ponían de manifiesto todas las lagunas y efectos lógicos. Perfecto, y trataban de ir salvando estas imperfecciones. Pero principalmente decían que había que adecuar el derecho, buscar un economizar el derecho y reemplazar un conjunto de normas por otros principios que sean más generales, pero sin cambiar la esencia misma de la norma. ¿Sí? Y hablaba de la norma. Entonces, del voto. Claro, daba el ejemplo del voto. ¿Te acordás del ejemplo, Estefanía? ¿Querés contarlo? Que habían dos normas que decía que todos los mayores de 18 años podían votar. Esa era una que era más general.
la distinción sí. entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres sí. primero, y después había una general que decía que todos los que tenían mayor a 18 años podían votar. Como que claro. era más general, más economizada. Claro, era más correcto tener una sí. sola norma que dijera todos los habitantes de la nación pueden votar a partir de los 18 años que tener dos normas que dijera los hombres los votan varones, a sí. partir de los 18 sí, años. Sí, pero lo importante que dijera, es ¿sí? que tenía la misma consecuencia lógica. Perfecto, perfecto. Cambiamos entonces, es por un conjunto de principios, cambiamos la norma por un conjunto de principios más general, pero no cambiamos la esencia de la norma, que sí, hablando del voto, y que todos los habitantes pueden votar. Así que eso es lo importante. Acá, cuando hablemos de sistematizar el ordenamiento jurídico, vamos a hacer referencia a esto de lo que hablaban estos dos autores, Al-Sharrun y Burijin, pero van a decirnos, Nino, que esta técnica la van a utilizar también los juristas, y cómo sistematizan el ordenamiento jurídico los juristas, reemplazando un conjunto de normas por principios más generales, y estos principios tienen que ser equivalentes a las normas. Como ven, es muy similar a lo que decía Al-Sharrun y Burijin, reemplazar las normas por principios más generales y equivalentes a las normas. Detrás de los principios generales del derecho, que se van a utilizar para sistematizar el ordenamiento jurídico, vamos a tener normas, siempre. Tenemos el principio general del derecho, pero detrás de él hay un conjunto de normas. ¿Sí? De este modo se va a lograr una mayor economía del sistema, que es lo que nos mencionaban los autores anteriores, y se va a presentar presentando de esta manera el ordenamiento jurídico como un conjunto de pocos principios, y su consecuencia lógica va a ser más fácil de determinar. Como les decía, en esta parte, cuando hablemos de sistematizar y de organizar el ordenamiento jurídico, vamos a hacer referencia a la creación de los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son principios ordenadores, son enunciados normativos que van a expresar un juicio acerca de una conducta a seguir en determinadas situaciones. En el derecho vamos a tener muchos principios generales del derecho, en todas las ramas del derecho. Y en materia civil comentábamos que tenemos un principio rector, que es el principio de la buena fe, que los actos jurídicos se presumen celebrados de buena fe. En la Constitución Nacional también tenemos muchos principios, como el principio de intimidad, que también lo hemos mencionado muchas veces, y surge del artículo 19. El principio de legalidad, el principio de que no hay una pena, no hay crimen sin ley previa. Tenemos muchos principios en materia internacional también, por ejemplo, el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados, principios de ayuda humanitaria. El ordenamiento jurídico está plagado de principios generales del derecho, pero tengan en cuenta que detrás de los principios generales del derecho hay normas. Entonces, esta actividad de buscar sistematizar el ordenamiento jurídico a través de la creación de principios no implica modificar el sistema jurídico, ¿sí? ¿Por qué no implica modificarlo? Porque vamos a estar formulando enunciados, que son los principios generales del derecho, que van a ser equivalentes a lo que nos dice la norma, ¿sí? Vamos a tener el principio general y detrás un conjunto de normas. Sin embargo, nos dice Nino, que los juristas muchas veces transponen o tratan de traspasar este límite y proponen principios generales en reemplazo de las normas, ¿sí? Ya no equivalentes a las normas, sino que buscan que ciertos principios generales reemplacen las normas. Y esto generalmente ocurre en materia civil, ya que tenemos muchas normas que regulan detalles minuciosos sobre una determinada cuestión, entonces surgen los principios generales del derecho para ordenar, sistematizar el conjunto de normas. Entonces, en materia de derecho civil, como les digo, vamos a tener muchos principios generales del derecho, pero en cada rama del derecho que vayan estudiando, van a ver que hay principios generales que son rectores. Pero detrás del principio siempre va a estar la norma o un conjunto de normas. En segundo lugar, vamos a tener otra técnica para sistematizar también el ordenamiento, y otra técnica que utiliza la dogmática, que es la formulación de teorías.
Cuando hablamos de formulación de teorías, también vamos a hacer referencia a la técnica utilizada anteriormente para sistematizar el ordenamiento, que está vinculada a la sistematización del ordenamiento jurídico, el buscar formular teorías. Y acá, igual que lo que decíamos anteriormente en los principios, detrás de cada teoría vamos a tener un conjunto de normas. La teoría no nace de un hecho hipotético, nace porque existe un conjunto de normas y de este conjunto de normas se va a derivar la teoría. ¿Queda claro esto, chicos? Sí. Sí, hace. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, chicos, cualquier duda, se habilitan el micrófono y preguntan. Entonces, esta formulación de teorías es una de las modalidades más destacadas que en las cuales se va a manifestar la actividad que realiza la dogmática. Algunos ejemplos de teorías, nos menciona Nino algunos ejemplos. Por ejemplo, en derecho civil, la teoría del abuso del derecho. Vamos a tener un conjunto de normas del cual se va a derivar esta teoría del abuso del derecho. En derecho comercial vamos a tener un conjunto de normas del cual se va a derivar qué significa un acto de comercio, la teoría del acto de comercio. En derecho constitucional vamos a tener la teoría de los gobiernos de facto. ¿Qué significa un gobierno de facto? Entonces, estas teorías que tenemos en el derecho se presentan como descriptivas de algún aspecto importante, sea de la realidad social y del derecho también. Están constituidas por enunciados de índole normativo. Lucía, ¿cuál es la finalidad de la formulación de las teorías? Lo dijimos anteriormente, está vinculada con la otra técnica anterior, buscar sistematizar el ordenamiento jurídico, busca ordenar el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Por eso tenemos un conjunto de normas y tenemos la teoría, o tenemos un conjunto de normas y los principios generales del derecho. Buscan ordenar el ordenamiento jurídico, sistematizarlo. Para eso tenemos esta formulación de teorías. Vamos a ver que el ejemplo más claro de la formulación de teorías para sistematizar el ordenamiento jurídico es la teoría del delito, que ya vamos a ir a ese ejemplo. Pero bueno, sirven entonces las teorías dogmáticas para justificar normas legisladas que se infieren de aquellas. Es decir, vamos a justificar a través de la teoría el conjunto de normas que querramos sistematizar. Sirve para sistematizar el derecho y para justificar las normas que aparecen, por ejemplo, en el Código Penal, y que ya vamos a ver el ejemplo de la teoría del delito. Ante la pregunta de qué función cumplen estas teorías, cumplen la función de permitir la inferencia de nuevas normas no pertenecientes al derecho legislado. A través de la formulación de teorías, se puede dar como resultado la creación de nuevas normas, porque como siempre les digo, el derecho es dinámico, va cambiando, aparecen situaciones nuevas todo el tiempo y que no están contempladas por el derecho. Entonces, a partir de un conjunto de normas, se van a formular teorías, van a surgir hechos nuevos, y la teoría va a tratar de captar esto, que luego va a ser captado por una legislación, por ejemplo. Entonces, se permite que a partir de estas teorías surjan nuevas normas. Vamos al ejemplo más claro, que es el de la teoría general del delito en el ámbito del derecho penal. Las pautas generales de esta teoría del delito son para los juristas tanto o más importantes que la legislación misma, ¿sí? Que la norma legal. Cuando hablábamos de la teoría del delito, hablábamos de la definición del delito. ¿Se acuerdan cuál era la definición de delito que dábamos cuando veíamos antijuridicidad allá en la bolilla 4? ¿Con respecto a lo de bullying? ¿O no, de Kelsen? Lo mencionaba Kelsen también. Que decíamos que el delito era una acción típica antijurídica, culpabilidad, punibilidad. Perfecto, que yo les daba una regla para estudiar con mnemotecnias. Que les decía que cuando estudiaran este concepto de delito se acordaran de la palabra ATAC, A-T-A-I-C, acción típica, antijurídica y culpable.
esta definición de delito... Que lo habíamos visto en la unidad 4, pero desde Nino. Recuerden que la unidad 4 está Nino por un lado y Mauricio por el otro. Claro, por eso dije Bulishi. Claro, sí, sí, porque Mauricio directamente no trata esa es teoría. Cierto. La trata de... Nino, que está mucho más completo. Sí, es cierto eso. Bueno. Lo que les decía es que esta definición de delito surge de la teoría general del delito, ¿sí? Del ámbito del derecho penal. Si nosotros vamos al Código Penal, no vamos a tener un artículo que nos diga qué es el delito, ¿sí? ¿Qué es el delito? Va a surgir de una serie de acciones que van a estar tipificadas en el Código Penal, pero yo no voy a tener un artículo que me va a decir qué es el delito. Voy a tener acciones que van a estar tipificadas en el Código Penal como delitos. Entonces, de ciertos artículos va a surgir que tal acción, como está tipificada en el delito, en el Código es un delito, que cierta acción es antijurídica, hay una contradicción entre lo que hago y entre lo que me dice la ley, y que es culpable porque me va a dar una serie de artículos que van a determinar cuándo hay culpabilidad y cuándo no. Entonces, esta definición surge de una serie de estipulaciones que hay en el Código Penal, pero que los legisladores han tenido en cuenta al momento de redactar el Código y que el juez, al momento de dictar una decisión, tiene en cuenta lo que dice esta teoría del delito. Por eso es tan importante lo que les decía al comienzo, que detrás de cada teoría vamos a tener un conjunto de normas, porque detrás de esta definición de delitos hay un conjunto de normas que me dicen qué acción es típica, qué acción es antijurídica, cuándo hay culpabilidad y cuándo no. ¿Queda claro esta cuestión? Sí, Aye. La compañera, no recuerdo el nombre, Lucía, que preguntaba al comienzo para qué se utilizaba esta técnica o cuál era la finalidad de esta técnica de la formulación de teorías. ¿Quedó claro cuál es la finalidad de la misma a partir de este ejemplo? Bueno, espero que a que me responda bien. Bien, genial. ¿Sí? La función implícita de estas teorías, ¿puede ser que generan nuevas normas? Sí, es una de las funciones. Claro, sí, sí, lo decíamos hace un ratito. Tiene esta función también de buscar generar nuevas normas, porque el derecho todo el tiempo va cambiando y surgen siempre nuevas situaciones que tienen que ser contempladas. Entonces, a partir de estas teorías, por ejemplo, en esta teoría del delito, si surge una nueva acción que sea típica, antijurídica y culpable, esta teoría del delito también tiene que tenerla en cuenta, también tendría que ser recogida por el Código Penal, que siempre les decimos que ella es muy antigua y que necesita una reforma. Hay muchas cuestiones que tienen que ser incluidas dentro del Código Penal y que cuando se incluyan van a formar parte de esta teoría del delito. Entonces, esta teoría del delito sirve para explicar muchas normas que están contenidas en el Código Penal y también para constituir o para regular nuevas cuestiones que van surgiendo y que va a permitir que se infieran a partir de esta teoría, y de manera implícita, como decía la compañera. Después vamos a tener otra técnica que nos presenta la dogmática jurídica, que es el realismo verbal. ¿De qué va a tratar este realismo verbal? ¿O qué es lo que busca hacer? Busca determinar cuál es la naturaleza jurídica de una institución. Al momento de estudiar, ustedes cuando vayan avanzando en la carrera y se sienten a estudiar cualquier instituto del derecho, primero van a estudiar la naturaleza jurídica y después van a estudiar de qué se trata el instituto. ¿Qué significa estudiar la naturaleza jurídica? Significa estudiar la esencia de ese instituto, ¿sí? ¿Cuál es la historia, cómo era en un principio y cómo se aplica ahora? Entonces, esto de buscar la naturaleza jurídica significa buscar la esencia. La naturaleza jurídica de ciertas instituciones y formular definiciones reales de cómo se aplica esa institución hoy en día. ¿Sí? En un comienzo, ¿qué considerábamos contratos? ¿Cuál era la naturaleza jurídica del contrato? ¿Y qué consideramos hoy que es un contrato?
Entonces, este estudio de la naturaleza jurídica de los institutos permite a los juristas establecer soluciones normativas y principalmente nuevas soluciones normativas. Es muy importante el estudio de la naturaleza jurídica de las instituciones y durante toda la carrera van a ver que se sientan a estudiar un instituto, primero van a estudiar la naturaleza jurídica y después van a aplicar cómo, van a estudiar cómo lo aplicamos hoy en día. Entonces, nos da Nino el ejemplo de la captación de la naturaleza jurídica del instituto del contrato, cuál era la esencia del contrato, cómo lo aplicamos hoy en día. ¿Sería la evolución histórica de las instituciones, dice Sofi? Sería una especie de, sí, sería, podríamos decir que es un estudio de la evolución histórica, pero más precisamente determinar cuál es la esencia de ese instituto, ¿sí? Como, porque hay institutos que nacen de una forma y que van, se van transformando con el tiempo y hoy lo aplicamos de otra manera. Y ya vamos a ver ejemplos de eso. Pero sí podría ser el estudio de la evolución histórica del instituto. Este estudio de la naturaleza jurídica, como les decía, lo van a ver durante toda la carrera. Y es una preocupación para los juristas porque no se trata de estudiar cuál es la investigación del uso de expresiones lingüísticas de la palabra contrato, por ejemplo. Ni describir qué propiedades empíricas o normativas presentan ciertas situaciones, sino que buscamos la esencia del instituto. No nos importan las expresiones lingüísticas, las propiedades que tiene, o las situaciones que nombramos con ese instituto, sino que buscamos la esencia que tiene. Y detrás de la búsqueda de la naturaleza jurídica de las instituciones, se encuentra el propósito de situar un cierto caso en un determinado marco normativo que fue propuesto originalmente para otras situaciones. Y esto es lo importante de la naturaleza jurídica, ¿sí? Situar dentro un determinado caso, dentro del marco normativo que originalmente fue propuesto para otras situaciones. Y acá nos da un ejemplo, Nino, que es muy claro, que es el ejemplo de decidir la naturaleza jurídica del convenio de la guarda de vehículos. Y el convenio de la guarda de vehículos nos dice que tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato de depósitos. Y es muy claro el ejemplo porque a partir de el convenio de la guarda de vehículos podemos ver que tiene la naturaleza un contrato de depósito. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa a dejar su auto, están celebrando un acto jurídico. Nosotros vamos por la vida celebrando actos jurídicos y quizás no tomamos dimensión de ello hasta que empezamos a estudiar la carrera y empezamos a estudiar las distintas materias, entonces somos más conscientes de todo lo que hacemos. Y mientras vamos realizando ciertos actos, vamos pensando, ah, sí, estoy haciendo un acto jurídico. Por ejemplo, van a la playa a dejar su auto, están realizando un acto jurídico con el playero, le entregan el auto en una especie de depósito. ¿Por qué? Porque yo le dejo mi auto al playero para que él lo custodie, para que él lo cuide, y al momento en que yo se lo solicite, me lo tiene que restituir en las mismas condiciones en las que yo se lo dejé. Y yo asumo la obligación de pagarle una suma de dinero por esta prestación que el playero me está realizando. Entonces, ¿qué nos dice Nino? Que este acto jurídico por el cual yo le dejo al playero el auto y celebro el acto por el cual yo le entrego una suma de dinero y él se compromete a cuidarme el auto, a custodiarlo, restituírmelo en las mismas condiciones en las que yo se lo entregué, tiene la naturaleza jurídica de un contrato de depósitos. Porque el contrato de depósitos es el contrato mediante el cual yo, que voy a ser la depositante, voy a ceder un objeto, por ejemplo una joya valiosa, se la voy a ceder a Pau para que Paula la custodie, para que Paula me la guarde. Entonces yo, depositante, le cedo la joya a Paula, que va a ser la depositaria, y ella tiene que cuidar la joya, la tiene que custodiar, la tiene que tener en un lugar reservado, y cuando yo se la solicite me la tiene que devolver en las mismas condiciones en las que yo se la entregué, y yo le tengo que abonar una suma de dinero por esto. Entonces, si pensamos en este contrato de depósito,
vamos a estar haciendo la relación con el contrato, con el acto jurídico que celebro con el playero. ¿Son similares o no son similares para ustedes? Y es un depósito. Sí. Estamos celebrando el mismo acto, solamente sí, que con distintos objetos. Es un contrato de depósitos, el acto jurídico que yo celebro con el playero. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica que va a tener esto? Que a este acto jurídico que celebro con el playero, se le van a aplicar las reglas que establece el Código Civil y Comercial para el contrato de depósitos. Se van a extender estas reglas del contrato de depósitos al acto jurídico que yo celebro con el playero, porque tiene la misma naturaleza jurídica. Estamos dejando un objeto en guarda y me lo tiene que restituir cuando lo solicite en las mismas condiciones en que se lo deje, al igual que en el contrato de depósitos. Tiene la misma naturaleza jurídica. Y así, cuando estudien contratos, van a ver que sí, surgen situaciones nuevas, pero quizás tiene la misma naturaleza jurídica que otro tipo de contratos y se le va a aplicar las mismas reglas, ¿sí? Tiene la misma esencia. ¿Queda claro este ejemplo, chicos? Sí. Sí, perfecto. Sí, así. Bueno, genial. Seguimos entonces. Bueno, Mile, ¿todo bien? Acá Nino nos va a citar a dos autores, a modo de conclusión para cerrar estos temas, que hacen una especie de reflexión. Primero nos habla de Felipe González Vicent, que dice que la ciencia jurídica deja de ser creadora para convertirse en reelaboradora. ¿Y a qué hace referencia? Podemos traer a colación el ejemplo de recién. Surge esta situación nueva del acto jurídico que celebro con el playero, y sí, el derecho también tiene esta cuestión de reelaborarse, ¿sí? Y que puedo aplicar a esta nueva situación que surge en la playa, le puedo aplicar un contrato madre, que es el contrato de depósito. Se reelabora el derecho. Y la ciencia jurídica tiene esta función de reelaborarse. El objeto entonces de la dogmática jurídica va a ser la estructura formal del derecho positivo. Y le va a otorgar una calidad científica a la estructura formal del derecho positivo, y esto confiere un carácter que es universalmente válido a todas las proposiciones, más allá de los desvaneos de los legisladores al momento de elaborar una norma, ¿sí? Lo que nos interesa es la estructura formal del derecho positivo y que esto se pueda reelaborar y aplicar a otras cuestiones o a nuevas figuras que surgen. Para finalizar, nos cita, sigue con Vicent, nos cita una frase textual que está acá en el cuadro, y a otro autor que es Lavant. Las vamos a leer y después quiero que me digan a qué autor les hace acordar. Primero, Vicent dice que nada de naturaleza histórica, sociológica o económica, ninguna consideración ético-teleológica tiene sitio en este mundo cerrado de conceptos, haciendo referencia a este mundo cerrado de conceptos que hay en el derecho. Lo esencial es solamente la consecuencia lógica de la norma. Y Lavant nos dice que todas las consideraciones históricas, políticas, filosóficas, carecen de importancia para la dogmática, ¿sí? Sirven a menudo para ocultar la falta de labor constructiva. A Kelsen, bueno, perfecto. Sí, sí, a mi amigo Kelsen. Les hace acordar a Kelsen. A Kelsen cuando nos hablaba al principio, nos daba el concepto de dogmática jurídica, y nos decía que había que depurarlo de todo elemento que sea extranormativo. Al momento de estudiar el derecho, nos centremos solamente en el derecho. Dejemos de lado todas las cuestiones teleológicas, históricas, filosóficas, porque solamente nos interesa el derecho, ¿sí? Por eso hacemos esta relación con Kelsen. Estos autores siguen la misma línea de pensamiento de él. ¿Quedaron dudas, chicas y chicos? ¿Cómo vamos? Bien, así. ¿Vamos bien? Bien, bien. Bien. Genial. Buenísimo, entonces. Podemos seguir avanzando entonces un poquito más. Marce, ¿qué decís? Sí, sobre el punto 3. Podremos seguir con el punto
con el último punto. Sí, hasta las 12:30, parece. Dale, dale, dale. Ahora un segundo. Ahí. Vamos a ver el último punto de la bolilla que nos habla de hacia una nueva ciencia del derecho. Bien. Quería buscar. Ahora tenemos un segundo, chicos. Bien, quería buscar esto para mostrarles en el índice. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, sí, Marce. Entonces, quería decirles, la unidad 5, esto algo dijimos el lunes, la unidad 5 está en el capítulo 6 del libro de Nino. ¿Bien? Lo que acabamos de ver es punto, siguiendo el índice del libro de Nino, punto 1 y punto 2 completo. Lo que vamos a ver ahora es una parte de este punto 3, ¿sí? Del índice de Nino, que nos dice hacia una nueva ciencia del derecho. ¿Bien? Ahí dejo de compartir y compartimos el PowerPoint. Bien. No sé si se me ve mejor ahí o no, pero tengo la ventana que hace contraluz, que ya está justo dando el sol. Bien. Entonces, chicos, continuamos con este punto 3 que les decía, que nos dice hacia una nueva ciencia del derecho. ¿Bien? ¿Qué implica decir hacia una nueva ciencia del derecho? Nos dice Nino acá, la dogmática jurídica cumplió una función social relevante independientemente de su actividad de sistematizar el derecho, suministra a los jueces, sus principales destinatarios, sistemas de soluciones jurídicas mucho más coherentes, completas, precisas, sin abdicar por ello de su adhesión a la legislación. ¿Qué nos está diciendo Nino? La dogmática jurídica, que es todo lo que acabamos de ver, ¿sí?, más allá de sistematizar el derecho, suministra a los jueces un conjunto de soluciones jurídicas coherentes, completas y precisas. ¿Sí? En la unidad 6 algo vemos. Por ejemplo, cuando tengo laguna normativa en el derecho civil, puedo aplicar analogía, es decir, una norma similar o que me trate el supuesto derecho similar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si más allá de que la dogmática jurídica le otorga todos estos remedios o le otorga todas estas soluciones jurídicas a los jueces, no abdica, es decir, no abandona su adhesión ciega a la legislación positiva. ¿Bien? Perdón, chico, voy a apagar la luz. Disculpe. Que me da justo. ¿Qué nos dice acá Nino? Tengamos en cuenta la influencia que tuvo la dogmática jurídica, ¿bien? Vamos a tener dos tipos o dos cuestiones en donde tuvo influencia la dogmática jurídica que acabamos de estudiar a lo largo de toda la unidad 5. Nos dice, es notoria la influencia que algunos juristas de prestigio ejercen sobre las decisiones judiciales. Y esto nosotros les decimos a nuestros alumnos. Muchas veces los jueces, al momento de dictar su sentencia, no solamente citan como argumento, ¿sí?, no solamente citan como argumento la ley escrita, sino que también citan la jurisprudencia. ¿Qué es lo que es la jurisprudencia? Fallos judiciales anteriores, ¿sí? Pero también citan doctrina, ¿sí? Y es lo que nosotros le decimos como ejemplo.
A ver, si yo soy abogado, por ejemplo, de Estefanía, Estefanía quiere demandar a Yelen, yo soy abogado y voy a presentar la demanda. En la demanda, al momento de redactarla, por supuesto que voy a tener como fundamento primero, ¿qué cosa? La ley. Pero no obstante, voy a citar seguramente jurisprudencia, es decir, fallos anteriores, como los jueces fallaron en este caso similar, pero también voy a citar la doctrina. ¿Qué es lo que implica la doctrina? Estos escritos, ¿sí?, de juristas prestigiosos, de juristas reconocidos, ¿sí?, como los libros, por ejemplo, de Lorenzetti, ¿sí?, en el marco constitucional, los textos de Hernández, ¿sí?, titular, si no estoy diciendo cualquier cosa, titular de Derecho Constitucional de nuestra Facu. Entonces, esta dogmática jurídica produjo justamente que estos juristas de prestigio ejerzan de cierta forma cierta influencia sobre las decisiones judiciales. Yo como juez voy a tener en cuenta lo que los juristas prestigiosos dicen o consideran sobre un determinado artículo del derecho, por ejemplo. Sobre todo en aquellos artículos vagos e imprecisos. Segundo, la dogmática tiene una considerable influencia hasta en la legislación. Esto claro que sí, al momento en que nos ponemos a redactar una ley, tenemos que buscar los fundamentos de esa ley. ¿En dónde voy a buscar los fundamentos? En las demás leyes, en la jurisprudencia, en la situación que se vive en la realidad, porque es necesario legislar ese caso, y además en la doctrina. Si nosotros fuéramos legisladores y tenemos que redactar un proyecto de ley, primero tenemos que redactar los fundamentos de por qué queremos aprobar esa ley, del caso que se les ocurra. ¿Qué vamos a citar en esos fundamentos? Doctrina. ¿Qué es lo que es la doctrina? Los escritos de estos juristas reconocidos. Juristas que son parte de la dogmática jurídica. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Continuamos. Ahora bien, vamos a ver uno de los principales problemas que enfrenta la dogmática jurídica. En la dogmática jurídica, nos dice Nino, hay una tensión que existe entre dos polos. Uno de los polos, o uno de los lados, son los ideales profesados explícitamente por sus cultores, y por el otro lado, la función de reconstruir el sistema jurídico positivo. Es decir, Nino nos dice, hay una tensión entre lo que los juristas dicen que son y lo que realmente hacen. ¿Sí? La famosa dicotomía o tensión entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Entonces, Nino justamente plantea esta tensión dentro de la dogmática jurídica. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos dogmáticos jurídicos, ¿cómo consideramos el derecho, chicos? Como la ley escrita, que tiene fuerza obligatoria. ¿Qué características tiene ese derecho? Que lo describimos objetivamente. Lo escrito, sí. Y que está vigente. Es el derecho vigente, claro. Que es un derecho completo. Entonces, si es un derecho completo, no tengo la necesidad de reformularlo o reconstruirlo. Porque el derecho que sancionó un legislador racional es coherente y es pleno, íntegro. Como que no tiene lagunas. Es perfecto. Exacto. Sí, que no tiene lagunas. Entonces, ¿cuáles son los ideales de estos dogmáticos jurídicos? Que como dogmáticos solo nos tenemos que limitar a describir lo que las normas dicen. Y nuestra función no es reconstruir el derecho, completar el derecho. ¿De quién es esa función? De los legisladores. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Y los dogmáticos muchas veces elaboran teorías, ¿sí?, sobre determinadas situaciones del derecho, en sus escritos, en sus tratados, y qué es lo que están haciendo, reconstruyendo el sistema jurídico. Porque el juez, al momento de aplicarlo, va a tener en cuenta lo que ese dogmático dijo. Supongamos, quiero citar un artículo, supongamos que hay un artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación que tiene un término vago, ¿sí?, impreciso. ¿Qué voy a hacer como dogmático al redactar sobre ese artículo, al escribir sobre ese artículo? Voy a proponer qué se entiende por esa palabra o ese término vago.
Supongamos en el ejemplo del Código Penal en donde dice que se va a atenuar el delito del homicidio cuando haya sido cometido en estado de emoción violenta. ¿Sí? ¿Qué es el estado de emoción violenta? ¿Es un término vago? Claro que sí, de hecho Nino lo da como ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como dogmático? Voy a elaborar una teoría, voy a escribir sobre qué interpretar por el estado de emoción violenta. ¿Qué estoy haciendo? Ayudando a reconstruir el sistema jurídico en aquellos casos en donde hay vaguedad y al juez se le dificulta determinar qué es lo que es el estado de emoción violenta. Lo hace de cierta forma la doctrina. Por eso hay una tensión entre lo que los dogmáticos dicen y entre lo que realmente hacen. ¿Bien? ¿Alguien puso algo en el chat? A ver. Entonces, en la práctica asumen que el derecho no es lo que ellos propugnan. De cierta forma, sí. A ver. No sé quién preguntó. De cierta forma podemos decir que sí. Otra cuestión, chicos. Estas teorías... Sofi. Sí, podemos decir que sí, obviamente. Ya vamos a ir más o menos a la conclusión de Nino y es esa. Es que en realidad ustedes dogmáticos plantean esto, pero en la práctica hacen otra cosa. ¿Sí? Bien. Después nos va a decir aspectos insatisfactorios de la dogmática jurídica. Sofi, ¿puedes leer el primer punto, la descripción? Sí, dice, la descripción que la dogmática jurídica hace del derecho no constituye generalmente una reproducción fiel de su objeto de estudio, puesto que no se suele poner de manifiesto claramente las diferentes alternativas que pueden presentarse en la interpretación de las normas jurídicas, teniéndose a presentar una de ellas como la única interpretación posible. ¿Qué está diciendo Nino? Cuando un dogmático hace el análisis sobre un artículo de una ley, por ejemplo, sobre una ley que puede ser ambigua o que puede ser vaga, y que puede tener dos tipos de interpretación de esa misma ley, ¿qué es lo que hace el dogmático? Describe la norma, pero implícitamente siempre va a dar su justificación o su conclusión, tendenciosa a optar por una de las formas de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si yo tengo una ley, vamos al Código Penal, el Código Penal que dice que no será punible el aborto en caso de violación a una mujer demente e idiota. Chicos, nuestros alumnos ya nos escucharon, estos términos demente e idiota, es horrible utilizarlo, pero es la terminología que utiliza lamentablemente todavía el Código Penal. Por eso lo estoy reproduciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código Penal fue escrito en otra época y no fue modificado puntualmente ese artículo, ¿sí? Entonces sigue utilizando esos conceptos de mente idiota haciendo referencia a una persona con discapacidad, lo cual es horroroso, pero para hablar en términos de lo que dice el Código Penal utilizo esa terminología que es espantosa. Entonces, en el ejemplo, el artículo nos dice que se permite el aborto a aquella persona, a aquella mujer discapacitada que ha sido violada. ¿Sí? ¿Qué puedo entender por ese artículo? Me plantea una disyuntiva. Entonces, la mujer que fue violada, pero que no es discapacitada, no puede abortar. ¿O sí? ¿Qué es lo que hace un doctrinario cuando analiza ese artículo? Va a decir, bueno, analicemos el artículo de forma literal y es necesario que sea una mujer discapacitada. Y puede que haya otro doctrinario que diga, no, es extensible, se le hace extensible la impunidad a las mujeres que no presentan ninguna discapacidad también. Entonces, miren cómo dos dogmáticos, al describir lo que la norma dice, de igual forma, llegan a una conclusión tendenciosa de cómo interpretar esa norma. ¿Sí? Puede que yo haga un análisis sobre el artículo y le diga, no, en realidad, si somos positivistas, nos tenemos que guiar literalmente por lo que la norma dice. Entonces, tiene que tratarse de una mujer discapacitada y que ha sido violada para poder abortar. Si no, no puede. ¿Sí? Entonces, estoy describiendo lo que la norma dice y sin querer, ¿qué estoy haciendo? Dando o manifestándome por uno de los sentidos de la interpretación de ese artículo, ¿sí? Y de cierta forma tendenciosa, ¿sí? Estoy interpretando esa norma.
¿Queda claro este concepto, chicos? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Con el ejemplo del Código Penal quedó mejor? Sí. Bien. Sí, perfecto. Todas estas normas, justamente, que presentan problemas de vaguedad, ambigüedad o lo que fuera, y que pueden presentar dos soluciones distintas. Cuando el dogmático hace un análisis, tendenciosamente opta por una de esas dos posibles o alternativas soluciones. Bien. Maggie, ¿puedes leer la labor de reconstrucción del sistema? También es insatisfactoria, ya que al no presentársela como tal, sino como descripción de lo que está implícito en el sistema positivo, no se articulan los principios valorativos en que se basan las soluciones originales que propone la dogmática. Bien, gracias. ¿Qué es lo que sucede? En esta dicotomía entre lo que el dogmático dice y lo que realmente hace, dijimos que lo que realmente hace es reconstruir el sistema jurídico, pero lo reconstruye de forma insatisfactoria porque no acepta que sus funciones de reconstrucción del sistema jurídico. Lo hace de forma incompleta, entre comillas, ¿sí? Bien. Hay un momento de compartir. A ver si. Teniendo en cuenta los aspectos insatisfactorios vistos anteriormente, ante la creciente toma de conciencia de estos aspectos insatisfactorios, muchos teóricos presionan para que se resuelva esa tensión. Entonces, teniendo en cuenta que esta tensión que existe entre lo que los dogmáticos dicen y lo que realmente hacen, ¿qué es lo que postulan muchos teóricos? Esa tensión se tiene que resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tensión produce esos dos problemas o esas dos cuestiones insatisfactorias que acabamos de ver y de mencionar recién, ¿sí? La tensión genera entonces estos dos problemas o estas dos cuestiones insatisfactorias que acabamos de mencionar, ¿sí? Bien, retomando ese problema de tensión, hay otro modo de resolver esta tensión entre lo que los juristas dicen hacer y lo que realmente hacen, ¿sí? Y es realizar ambas cosas manteniendo una clara distinción. ¿Qué postula Canino? Bueno, resolvamos esta tensión, ¿sí? Acepten que en realidad ustedes, dogmáticos, reconstruyen el derecho, pero cuando lo hagan, identifiquen que lo están haciendo. Entonces, mantengan separada, por un lado, cuando hacen una actividad meramente descriptiva y sistematizadora, y otra cuando lo reformulan. ¿Qué quiere decir Nino? Ustedes, dogmáticos, ¿sí?, para resolver esta tensión entre lo que dicen ser y lo que realmente hacen, hagamos una cosa. Como no pueden dejar de reformular el derecho, hagan, reformulen el derecho, pero sean claros y digan cuando lo están haciendo. No lo hagan de forma implícita o encubierta, hasta si se quiere de forma manipuladora. Entonces, lo que plantea Nino, hay que saber distinguir entre una mera descripción que hace el dogmático, una mera descripción de una norma, de aquello o, en el caso, cuando haga una reformulación de esa norma, cuando complete la norma o de su postura, si se quiere. ¿Queda clara esta cuestión de cómo resolver esta tensión? Sí. Sí, en resumen, manteniendo una clara distinción, ¿sí? ¿En qué voy a mantener esa clara distinción? Voy a tener que saber distinguir cuándo el dogmático está haciendo una mera descripción o cuándo está reformulando el derecho, sabiendo distinguir eso, ¿sí? Bien. Marce. Sí. Tengo una pregunta. Este artículo, este libro, por Nino, fue escrito en el año 70 y pico, ¿verdad? Sí, reeditado en el 80, capaz. Claro. ¿Todavía no se ha encontrado un método, un sistema para evitar todas estas cosas que Nino explica? ¿Te referís a esta tensión? Exacto. Mira, en realidad eso
Está buena tu pregunta porque cuando yo les decía del legislador racional de la escuela de la exégesis, son escuelas un poco antiguas, ¿sí? Que tuvieron su implicancia en la lógica en cómo entender hoy el derecho. ¿Bien? Claro. Pero hoy, por ejemplo, bueno, usted no estudia en Martínez Paz, pero Martínez Paz plantea el modelo multidimensional, en donde el análisis del derecho ya no es solamente leer la norma literal y circunscribirse al derecho positivo, sino entender el derecho como una dimensión de la realidad social. Y cuando lo entiendo el derecho como una dimensión de la realidad social, ¿qué voy a tener en cuenta? Los aspectos sociales, psicológicos, los momentos políticos en los cuales se da el sancionamiento de una ley, etc. Por ende, ha ido evolucionando justamente, ¿sí? Ya hoy por hoy, los dogmáticos jurídicos o un jurista, ¿sí? Yo creo que da por sentado de que cierta forma está reformulando el derecho. Yo diría que la vieja dogmática, la primera escuela de la exégesis, la escuela de von Gehring alemana, eran los que decían que los juristas no reformulaban el derecho porque el derecho estaba completo. Ya hoy me parece que es aceptado, o totalmente acertado, aceptar que el derecho tiene los defectos que tiene. De hecho, y también por una cuestión de que el derecho va evolucionando constantemente y es imposible que se regulen todas las situaciones que van naciendo. Es imposible. Por eso sí, el derecho acompaña estas modificaciones que surgen en la sociedad o las nuevas cuestiones que van surgiendo. Pero acompaña el derecho también a su paso y como puede, porque es imposible regular todo lo que pasa. Y sí, surgen situaciones nuevas y ¿quién se va a encargar de ir adaptando el derecho que tenemos para aplicarlo? El juez. El legislador. El juez. Claro. Va adaptando lo que tenemos. Por eso, es una cuestión también de que es imposible regular todo. Y sí, también una crítica a nuestro sistema que tenemos normas demasiado antiguas, como por ejemplo en el Código Penal. ¿Y de quién es la función primordial en este caso? Del juez al momento de aplicar el derecho. ¿Cómo aplica lo que tenemos a una determinada situación? ¿Cómo lo adaptamos? ¿Sí? Claro. Perdón, Marcela. No, está bien, hay la aclaración. Son teorías que justamente se dieron en otro momento histórico, pero que hoy ya aceptamos justamente esta función creadora del derecho que tienen los jueces. Digo creadora del derecho, ¿por qué? Porque si yo soy juez y dicto una sentencia, ¿qué estoy haciendo? Sentando jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Sí? Sí. Esa sentencia que yo dicté la va a tener Estela como jueza para sancionar el día de mañana, para resolver, perdón, el día de mañana un caso también. Entonces, el derecho ya no es eso totalmente estático que se estudiaba en otro momento histórico, que venía de la mano del positivismo. Y le damos el ejemplo de la subrogación. ¿Cómo oye? Sí, perdón, corto. El ejemplo, sí, de la subrogación de vientres, que es una cuestión que no se reguló en el Código Civil cuando se sancionó el nuevo Código Civil en 2015. Se omitió regularla por distintas cuestiones. Sin embargo, es algo que pasa hoy en día, que hay mujeres que deciden subrogar un vientre, que para ser madre buscan esta alternativa de subrogar o alquilar un vientre. Como no tenemos legislación, ¿quién cumple un papel primordial ahí? El juez, al momento de decidir si acepta o si te otorga la posibilidad de subrogar un vientre o no. Porque son situaciones que son nuevas, pero hay que de alguna forma darle una solución al caso. El juez cumple este papel fundamental, interpreta ciertas normas, decide, sienta jurisprudencia y otros jueces la toman o no, porque quizás me toque un juez que es católico, apostólico, romano y tenga otras ideas al momento de decidir. Pero ahí también va a ir dependiendo y jugando un papel fundamental la jurisprudencia que hay sentada sobre determinados casos similares. Sí, que de hecho, volviendo a la pregunta que planteaba Estela, esta cuestión de Nino, a pesar de haber sido escrito así en la década del 70-80, es muy actual, por así claro. decirlo. Si bien es un análisis histórico, pero todo lo que plantea son cuestiones actuales, más allá de los ejemplos, que son ejemplos del derecho que ya no existen, ya hay cosas que no están en el derecho nuestro, pero que en el 80 estaban, ya los chicos nuestros más o menos se acuerdan, el perdón del delito de violación si la víctima se casaba con el violador. Nino lo cita como ejemplo, eso en el Código Penal nuestro ya no existe.
Pero esos ejemplos sí, obviamente, pero la teoría está vigente todavía, digamos. O sea, es muy coherente y actualizado, por así decirlo, a pesar de que pasaron 30, 40 años. Chicos, ¿vamos bien? Gracias, Marce. Está bien, Estela. No sé si eso era la pregunta. Sí, sí, eso era. Necesitaba esa aclaración porque me daba vueltas, viste, la idea por la cabeza. Gracias. Está bien. Bueno, chicos, no sé, Aye, si hacemos tiempo o como vos quieras. Estamos medio jugados ya, yo, sí. Yo diría que sí, que estamos un poco jugados con el tiempo ya. A ver, chicos, lo que les queda es solo una mitad. Lo que le queda es solo estas dimensiones descriptivas y sistematizadoras, ¿bien? Y la especialización, la especialización del discurso moral. Es muy poco lo que les queda para ver solos, ¿sí? Pero si querés hacemos un pantallazo de última. Como quieras, Aya. Como para que para cerrar la idea. Dale, dale, dale. No encuentro el archivo. ¿Quieres que lo comparta? Dale. A ver, acá está. Ah, bueno. Ahí dejo. Acá está. Entonces, a modo de conclusión, acá Nino nos nombra unos métodos y técnicas de justificación y qué se persigue con estas técnicas. Vamos con la primera, que es la dimensión sistematizadora. Volvemos a mencionar lo que hablamos anteriormente. Busca ordenar el derecho, describir y ordenar el derecho. ¿Cuál sería un ejemplo acá? Vamos con, bueno, primero lo que nos dice Nino. Esta teoría debería comenzar por determinar qué normas tienen efectivamente vigencia en un ámbito. Al momento de determinar qué norma tiene efectivamente vigencia en un determinado ámbito, va a dejar de lado ciertos preconceptos que teníamos sobre verdades fuentes y analizar cómo se aplicó, qué real aplicación tiene ese artículo en la realidad. Por ejemplo, el artículo 86 del Código Penal, que declara impune el aborto para una mujer demente o idiota cuando haya sido violada. En este caso, ¿cuál fue la verdad fuente o el preconcepto que se tenía sobre este artículo? Que en sus orígenes se estableció este artículo no porque la mujer tenga derecho a practicarse un aborto cuando haya sido abusada, sino porque de alguna forma no se buscaba impedir que sigan naciendo hijos con discapacidad, porque se pensaba que si una mujer con discapacidad daba luz, su hijo también iba a tener discapacidad. Este fue el origen con el que nació este artículo. Entonces, hoy en día este artículo se sigue aplicando porque está en el código, pero ya no para mujeres con discapacidad solamente, sino que se aplica para el caso en que una mujer haya sido abusada sexualmente, quedó embarazada, se permite que se practique un aborto. Se habilite el protocolo de aborto no punible. Entonces vemos cómo se dejan de lado los preconceptos que teníamos anteriormente sobre este artículo y se le da una real aplicación a lo que pasa hoy en día. Entonces este enfoque muestra cómo muchas normas consideradas válidas son objeto de reconocimiento por parte de los órganos y que en cambio hay pautas que tienen una recepción generalizada. Se va adaptando, se le va dando una real aplicación a un artículo que ya quedó demasiado antiguo. Y esta es la dimensión descriptiva y sistematizadora de la que nos habla Nino. Asignar un nuevo significado a la norma vigente. Porque sí, este artículo quedó demasiado antiguo, pero está en el Código Penal, entonces, ¿es derecho vigente o no es derecho vigente? Chicos, ¿es derecho vigente? Sí. ¿Es derecho vigente?
Entonces se tienen que aplicar, por más que sea antiguo el artículo. Pero le asignamos una nueva función. ¿Y quién le asigna una nueva función? ¿Quién tiene esta función de interpretar el artículo y darle una nueva, un nuevo significado? El juez. El juez es quien realiza estas reglas interpretativas de las que nos habla Nino. Sí, de ahí la importancia que tiene la figura del juez y que la estudian en dos bolillas, que es la 6 y la 7, donde hablamos mucho de la actividad que realiza el juez. Entonces, debería acentuarse, nos dice Nino, en la teoría jurídica, la preocupación por realizar una genuina sistematización del derecho vigente. ¿Quién realiza esto? El juez. Y nos dice también que debería tomarse en consideración las reglas interpretativas utilizadas por los órganos de aplicación y los usos lingüísticos vigentes. ¿Por qué los usos lingüísticos vigentes? Porque hoy ya jamás pensaríamos en aplicarle el artículo que habla del aborto impune a una mujer de mente o idiota. Se debería adecuar esto a los usos lingüísticos vigentes, ¿sí? Y también nos nombra como primordial la actividad que realiza la lógica deóntica, ¿sí? La lógica deóntica que decíamos que era la que se encargaba de la lógica de las normas, la lógica de las ideas normativas, que tenían como campo de aplicación todo aquello que está prohibido, que está permitido, que es obligatorio. Entonces acá juega también un papel fundamental la lógica deóntica, que va a contribuir a determinar con certeza las consecuencias que tienen los enunciados del sistema normativo. Va a determinar con certeza la consecuencia lógica que tiene una determinada norma. Y también nos menciona lo que nos decía Alchorrún y Bullishin al comienzo de la materia, que se tendría que hacer un intento por reformular el sistema jurídico, adecuándolo y haciendo un uso más económico, reemplazando criterios o conceptos amplios por un grupo de principios que sean más abarcativos, pero sin que cambie la consecuencia misma de la norma. También nos mencionaba que hay diversas alternativas que van a utilizar los jueces para resolver contradicciones en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, para llenar las lagunas van a utilizar la analogía. El juez también se va a ocupar de limitar la textura abierta que van a tener las normas, determinar cuál va a ser el ámbito de aplicación de una norma. Decidir el significado de ciertos conceptos. Ciertos conceptos que pueden dar lugar a ciertas ambigüedades en el sistema. También nos dice Nino que juega un papel fundamental el jurista, que va a tener como objeto mostrar las consecuencias de índole social, económico, que van a tener las posibles alternativas interpretativas. Y para esto el jurista se va a valer de otras ciencias, como la sociología, la psicología, la economía, al momento de ver la aplicación de una norma y tratar de buscar cuál va a ser la consecuencia de esa norma, vamos a valernos de otras ciencias como por ejemplo la sociología, la psicología, y determinar cuál va a ser la efectiva consecuencia de ella. En segundo lugar, tenemos otro de los métodos y técnicas de justificación que nos menciona el autor, y es la especialización del discurso moral. Acá Nino va a hablar de la vinculación que va a tener el derecho con la moral, y que a pesar de lo que nos decía Kelsen de eliminar el derecho de todo elemento extranormativo, vamos a ver que en la práctica vamos a seguir viendo estas cuestiones de juicios valorativos que tienen determinadas normas, vinculados principalmente con lo moral. Entonces, a través de esta especialización del discurso moral, se persigue justificar juicios de valor acerca de una solución correcta. ¿Qué es un juicio de valor? Es un análisis basado en valores, basado en ciertas creencias que puede tener cada uno de nosotros, ¿sí? Y al momento de analizar una determinada situación, yo voy a tener un determinado juicio de valor y quizás Estela tiene otro totalmente distinto. ¿Sí? Entonces podemos compartirlo o no, forma parte de su creencia, de las mías, de la forma de vida, valores que cada uno considere. ¿Sí?
Entonces, los juicios de valor que se formulan en el contexto de la teoría jurídica están sometidos a la restricción de que sean universales, ¿sí? Porque quizás cada uno de nosotros puede tener una determinada opinión sobre un tema. Pero si hablamos de juicios de valor en la teoría jurídica, tienen que estar sometidos a esta restricción de ser universales. Quiere decir que tienen que ser aplicables a un conjunto, tienen que ser aplicables a todos. No puede ser este juicio de valor solamente mío, solamente una determinada persona. Tiene que ser universal, tiene que ser una verdad única. ¿Sí? Si no, no se podría aplicar a este juicio de valor a la teoría jurídica. Y termina diciéndonos que el discurso valorativo de la teoría jurídica se va a desarrollar en dos niveles. En un primer nivel vamos a buscar justificar las normas de un derecho positivo, determinando si ellas son aceptables a la luz de principios básicos filosóficos, morales, políticos. Y en este primer nivel vamos a poner en evaluación la norma, el contenido de la norma en cuestión. Vamos a ver si vamos a evaluar la legitimidad de los órganos que dictaron la norma. Vamos a ver cómo está relacionada la norma con otras normas jurídicas. La necesidad de garantizar certeza y previsibilidad en las decisiones de los órganos. La necesidad de la norma de mantener el orden y la paz social. Entonces, en este primer nivel vamos a tomar en consideración todas estas cuestiones que mencionamos. Y nos dice Nino que estas consideraciones pueden determinar la conclusión de que una norma esté justificada o no, de que tenga fuerza obligatoria moral o no. Y esta fuerza obligatoria moral de la que nos habla Nino se refiere a que una norma está dictada o fue sancionada siguiendo el procedimiento legal para la sanción de las normas. Si la ley fue sancionada siguiendo el procedimiento que establece la Constitución para la sanción de las leyes, entonces está justificada moralmente. Eso nos dice Nino. Y en el segundo nivel nos va a hablar de esto, de esta fuerza obligatoria moral que tienen las normas. Entonces nos dice que los juristas distinguen entre las conclusiones de dos tipos de razonamientos. Primero, vamos a distinguir entre la solución de un caso controvertido, a la cual Nino le asigna esta fuerza obligatoria moral, porque tiene en cuenta la existencia de la norma que se presume moralmente justificada porque fue dictada conforme a un procedimiento para la sanción de la ley. Entonces, la solución de un caso controvertido, teniendo en cuenta la fuerza obligatoria moral, tiene en cuenta esto de que fue dictada siguiendo un procedimiento para la sanción de las leyes, y está justificado para Nino. Ahora, también podemos discutir sobre la solución moral de un determinado caso, y esta discusión moral sobre un determinado caso lo podemos hacer con un amigo tomando mates. Entonces, en este caso en que estamos discutiendo sobre la solución moral de un caso, procederíamos como si las normas jurídicas no existieran, porque no es un razonamiento moral, no es un razonamiento que sea correcto, es un razonamiento moral deficiente, nos dice Nino, porque las normas en cuestión existen, y al momento de solucionar un determinado caso tenemos que hacerlo como lo dice la norma, no como nosotros creemos que se debe resolver, ¿sí? De ahí que esta fuerza obligatoria moral de la que nos habla Nino es cuando una norma fue sancionada siguiendo el procedimiento para la sanción de la ley, entonces es obligatoria y tiene fuerza obligatoria moral. Lo demás es un razonamiento moral deficiente. Terminaríamos con la bolilla 5. Esa idea última que decía ayer, chicos, de que moralmente va a ser obligatoria la norma porque siguió un procedimiento para ser dictada, ustedes lo estudiaron en el IECA como positivismo metodológico de Bobbio. Maya se hace con la cabeza bien, May, ¿se acuerda? No, acuerdo. Bobbio es ideológico. Ideológico, perdón, sí. Gracias, May, por la corrección. El positivismo de Bobbio, que en una de las diapositivas nosotros lo teníamos en el cuadro, sí, que habíamos extraído de los resúmenes del IECA. Así que esa idea justamente de que el derecho es obligatorio, o bien, en realidad Bobbio decía, el derecho es justo por el solo hecho de ser emanado de autoridad competente. Bueno, traducido acá en Nino,
no habla de justo, sino que es obligatorio, sin analizar si es justo o no, por el solo hecho de ser emanado de autoridad competente. Claro, y le agrega Nino este concepto de moral, fuerza obligatoria moral, porque nos dice que por más que queramos hacer una distinción entre el derecho y los valores, y el derecho se encarga de custodiar ciertos valores, ¿sí? Porque sobre eso vamos a legislar, sobre ciertos valores. Entonces es como difícil dejarlos de lado, y por eso le da este concepto de fuerza obligatoria moral que tiene una norma cuando es sancionada siguiendo el procedimiento para la sanción de las leyes. ¿Quedaron dudas sobre esto, chicos? Fuimos un poco rápido en el último tema porque es una conclusión sobre lo que ya veníamos hablando anteriormente. Como ven, el tema de sistematización del derecho, Nino lo menciona en reiteradas ocasiones. Bueno, chicos, si no hay dudas y demás, esperamos con Aya haberles sido de ayuda, al menos para entender esta unidad 5, ¿sí? Tengan claro lo siguiente, unidad 4, conceptos básicos del derecho, ¿sí? Los conceptos que van a estudiar ustedes a lo largo de toda la carrera. Unidad 5 analiza esto, de si lo que hacemos es ciencia jurídica o no. Sí, hacemos ciencia jurídica, pero ¿qué es la ciencia jurídica según todas las teorías y sobre todo la dogmática jurídica que estudiamos? Unidad 6 analiza los problemas que tiene la norma, y unidad 7, cómo los jueces resuelven o dictan sentencia, ¿sí? Los problemas a los cuales se enfrentan los jueces al momento de dictar una sentencia, ¿sí? Una decisión, al aplicar esa decisión judicial. Chicos, esperemos, haberles sido de ayuda, que hayamos sido claros, que les sirva a ustedes para estudiar. Volvemos por las dudas a repetir de que el miércoles de la semana que viene vamos a estar dando el curso completo para el recuperatorio, ¿sí? Así que quienes estén interesados en sumarse a Advocat, nos hablan tanto a Aye o a mí para consultarnos, cualquier consulta no molestan, sino lo contrario, ¿sí? Vamos a dar el curso para que ustedes rindan el recuperatorio, quienes lo tengan que rendir, y después vamos a reabrir un curso para dar toda la materia completa para el final. En el valor del curso está incluido también todo lo que es el material de estudio, inclusive casos prácticos y demás. El material de estudio son los resúmenes nuestros hechos en base a la bibliografía. Aya, no sé si hay algo más para acotar. Sí, eso, que espero que les haya sido de ayuda la clase, que realmente les pueda ayudar a bajar a la realidad todos los conceptos que parecen abstractos, pero en realidad no lo son. Y principalmente de desearles muchos éxitos para el martes, cuando rindan, que esperamos que les vaya muy bien, para los chicos que tienen que aprobar sí o sí, todos los éxitos del mundo, estudien tranquilos, y uno si estudió, realmente tienen que estar tranquilos al momento de rendir, porque los conceptos los tienen en sus cabezas, tienen todas las herramientas para resolver un determinado caso práctico, y lo pueden hacer. Así que no tengan miedo y confíen en todo lo que han estudiado. Sí, a nuestros alumnos, ya los vamos a seguir viendo en estos días, pero a los demás chicos, desearles todos los éxitos para cuando rindan. Sí, así es. Bueno, a las 3:30 probablemente, chicos, porque ahora terminamos un poco más tarde, así que 3:30 nos vamos a volver a ver con nuestros alumnos para continuar. Y bueno, el resto de los chicos, muchos éxitos para cuando rindan. Y agradecerle a los chicos de Franja Morada por el espacio, para permitirnos a nosotros ayudarlos al resto de los chicos, y felicitarlos por esto porque no solo están dando estas clases de introducción al derecho, sino del resto de las materias, así que muchas gracias. Fran Toledo, Flor Vanegas, que estuve en contacto con ella, Flor Vanegas, que es ayudante de introducción al derecho, que siempre también está ayudando a los chicos, así que muchas siempre gracias. Siempre acompañando a los alumnos, así que muchas gracias realmente por eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Estela, y gracias a los chicos que no son nuestros alumnos por estar en la clase. Sumarse, sí, sí. Así que chicos, esperamos verlos pronto y muchos éxitos. Adiós. Contacto, chicos. Chao. Chao, nos vemos.